Hola amigos de 5 días, buenas noches. Aquí Gamal Michelin y yo pues decidimos, como les prometimos la semana pasada, hacer un segundo programa sobre arte latinoamericano. Recuerden que hablamos de la escuela cusqueña y de muchísimos representantes, cómo allí floreció una cultura híbrida, tanto de la pintura como en las letras. Gamal, mencionamos pues a Sor Juana Inés de la Cruz y la gente le encantó este programa. Gamal, tú sabes que me comentaron en la calle incluso que dónde podían pues escuchar este tipo de charlas y estas cosas, y bueno, pues vamos a tener que poner por aquí, a veces cuando tienes esas ponencias en el Club Sirio-Libanés y en distintos sitios donde anunciarla, las das, claro. Vamos a tenerlas que anunciar porque me lo han preguntado en la calle, y pues no es lo mismo verla por televisión, ¿verdad? Que poder hacer preguntas. Vamos a tener que darle esa información por aquí. Bueno, pues vámonos entonces a terminar con la escuela cusqueña, y a mí me encanta la parte de Argentina, porque la verdad es que las obras son impresionantemente bellas, y es increíble que ya de este lado en América, en siglo XVII ya serían. En el caso ya de Argentina, lo podemos meter en el siglo XIX, uh-huh. La 16-17 la escuela cusqueña, sí, que ya la vimos. En el 18 se desarrolla en México la Escuela de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, sí, que es una academia importantísima, todavía existe el día de hoy. Y que tuvo grandes representantes. Claro, sí. Ahí fue que mencionamos a Juana de la Cruz, sí, no ella, sí, sino que Miguel Cabrera, su retrato de ella extraordinario, y Hermenegildo Bustos, que también, mira, hay un retrato que hizo Hermenegildo Bustos de Francisca de Chávez, Francisca Valdivia de Chávez, con sus dos niños, Rafael y Elena, que es espectacular. Porque ella surge de la negrura del vestido, la negrura del pelo y la negrura del fondo, emerge su rostro hacia afuera. Espectacular. Es más, tú te das cuenta que el cabello está ahí, porque en las ondulaciones de su cabello, en la parte cóncava del pelo, él le pone un haz de luz, que es lo que te da a entender que el pelo está... Digo, se ve ya el cabello, pero tienes que mirarlo en la negrura y sale el rostro blanco de ella, cargando sus dos niños. Qué curioso, los dedos de los niños son importantes en esa pintura. El varón Rafael está, vamos a una palabra, un dominicanismo, cucuteando una comida, que tú no sabes lo que es. Y la niña está jugándose con los dedos de ella, una bebé, pero es fantástica, fantástico. Esto ese es retrato, de Hermenegildo Bustos. Siglo XVIII, sí, es este. Sí, siglo XVIII. Y aunque las manos no son perfectas, las dibuja de una manera como atractivas. No, y otra obra, otro artista extraordinario, ya al final, más cercano al 19, es Obregón. José María Obregón. Obregón hace una pintura también muy famosa. Se metió en los temas indigenistas, en leyendas, como el descubrimiento del pulque. El pulque es una bebida, cuando se fermenta el maguey, como un aguamiel, pero golpea durísimo. O sea, tiene una gradación alcohólica. Con el azúcar, ¿no? Se convierte, claro, en alcohol. Claro, sí, es una bebida fuerte. Y Xochitl, que fue la primera reina tolteca en la historia de México mujer, fue ella, hija de Papantzin. Ella amaba mucho su pueblo y hubo una tormenta terrible. Estamos en ruta de huracanes, ¿verdad? Es una tormenta terrible. Y ella sale a socorrer a la gente y llorando y desesperada, mi gente, mi pueblo. Pero resulta que de ahí sale una bendición. Eso es típico de la leyenda. Es que en un campo de maguey, ella empieza a ver que está lleno de abejas. ¿Tú estás abeja aquí? Entonces esa intuición femenina le dice que hay algo. Y toma un aguamiel y la prueba y dice, pero esto es una delicia. Lo que pasa que pasando los días se iba fermentando. Esa obra es preciosa, espectacular. Tiene un estilo neoclásico, acorde con el neoclasicismo que viene después de la Revolución Francesa, porque Napoleón, rechazando toda aquella afectación rococó que tenían los Luises de Francia, que se veía en el Petit Trianon, que fue propiedad de María Antonieta ya finalmente, de los reyes, y después pasa al Estado. Y toda esa afectación rococó se va al neoclásico, que es más sobrio. Y esa obra es neoclasicista, inspirada
en un artista extraordinario que fue el que hizo la Sacré de Napoleón, que más bien es la coronación de Josefina, porque Napoleón aparece coronándola a ella, y que está en el Louvre, y es de las 10 obras recomendadas del Louvre, que tiene más de 400.000, que la pinta Jacques-Louis David. David también fue el que pintó a Marat asesinado, que es otra obra clásica de él. Y bueno, en Argentina, tú mencionaste Argentina, sí. En Argentina la Revolución de Mayo, de 1810, produce un cambio en las artes. Aquí pasó en el 44 que el arte empieza a desarrollarse con la liberación de los haitianos del vecino país. Nosotros, al liberarnos de ellos, aquí comienza el arte, porque ¿quién va a hacer arte estando conquistado? Claro. Entonces hubo una inspiración y surgen grandes pintores. El gran precursor de la pintura argentina es Carlos Morel. También está Eduardo Sivori, Reinaldo Giudici y Ernesto de la Cárcova. Este último es el que funda la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires, de la Cárcova. Y al día de hoy, la Escuela de Bellas Artes se llama Ernesto de la Cárcova. Ahora, Carlos Morel, por ejemplo, Carlos Morel es extraordinario. Hay una obra, él era simpatizante del general Rosas. Y hay una obra que podemos ver en la pantalla que se llama La Payada en la Pulpería. ¿Qué es lo que es una payada? La payada es cuando dos individuos encontrados, en este caso un gaucho y un militar, toman una guitarra y empiezan a carearse con versos. Pero son improvisados, porque yo te respondo lo que tú acabas de decir. ¡Qué creatividad! Y yo no sé, no es increíble, yo no sé cómo lo hacen, porque todo rimaba. Entonces aparece una pulpería, esta figura horizontal, donde hay solo una mujer que está vendiendo un producto, lo tiene en la cabeza como una marchanta, y llama la atención un individuo que se pone por encima de los demás y se sostiene de un palo, de un poste, y están los dos personajes en el centro tocando y ellos bebiendo. Pero es fantástica esa obra, muy bien realizada. Bellísima. También hizo temas históricos como la batalla de Chascomús. Claro, ahí ganó Rosas, donde él vence a los civiles. Fue una guerra civil entre militares y civiles hacendados que estaban hastiados de la dictadura de Rosas. Y en esa pelea tuve a los coraceros acabando con los hacendados. Le decían coraceros porque usaban una pechina, un pectoral, algo en el pecho que lo protegía en metal. No, una protección, una coraza es la palabra. Por eso le dicen coraceros. El otro pintor que escandalizó fue Sivori. Sivori escandalizó porque viviendo en París hizo una pintura que molestó a los parisinos. Y para que tú veas, fue bien recibida en Buenos Aires, pero medio secretamente. El Despertar de la Criada. Es una muchacha que trabaja en la caja y se levanta desnuda. ¿Por qué molestó en París? No porque fuera un desnudo, porque desnudos se han hecho en la historia de hace muchos siglos. El problema era que esta mujer se veía muy tosca, muy tosca, muy protuberante, unos senos grandísimos, un poquito de chicho, las piernas muy gruesas. No sé por qué escandalizó tanto, porque en esa época la mujer se usaba voluptuosa. Inclusive yo no encuentro a esta mujer gorda versus lo que pintaban yo, antes. Yo creo que es un problema, no voy a decir racismo porque esa mujer era blanca, pero es un problema de clase. O sea, una criada. Eso pienso. Es una, y es el tema que tú vas a traer aquí. O sea, cómo se levanta una muchacha de servicio. Sí. Fíjate, y entonces arreglando una media para ponérsela. Sí. Y es bellísima la obra. La obra es espectacular. O sea, como que captan el momento, la cotidianidad. No, y ese personaje es con la luz, por ejemplo, porque está en un cuarto muy pobre, que yo creo que ella posó para él. Yo me la encuentro bellísima esa obra, bellísima. Tenía un defecto en los dedos, los pies. Que bueno, definitivamente sí, pero se le ve mucho. Pero el pie feo, sí. O sea, con problemas. Entonces, tú quieres que lo pinte todo perfecto. Pero fíjate que parece un pie incluso como deforme, no solamente un defectico. Eso sí, ahí, pero es lindísima la obra. Pero también es el pie de la mujer que trabaja. Exactamente. Que está vestida de calza, si usa zapatos de mala calidad. Claro, claro. Porque todo al final es una denuncia de carácter social. Sí. Esa obra. Sí. Porque esa obra coincide con el realismo. Fíjate, Giudici también presenta una obra que gustó mucho, para que tú veas, que es La Sopa de los Pobres. Hay mucha denuncia social en esa época en Argentina, como tú dices, también por la situación. La Sopa de los Pobres, se la están tomando en la calle, en el frío, pero es una escena tan realista en el contexto de realidad social. Tú tienes una pared de fondo descascarada, del lado derecho tú ves el humo de las ollas, de la sopa subiendo. Y ellos están comiendo, gente muy humilde,
Hay una pose de un señor mayor que se está levantando de una silla, que es espectacular. Fíjate que se divorcia. Un poquito a la derecha de la composición. Sí. No sé si va a devolver el plato o a dar una, o si es una segunda vuelta que él quiere. Sí. Pero la verdad es que la obra, con esos fondos grises, el vapor de las ollas, lo perfectamente logrado que está, es una obra maestra. Y estos temas cotidianos me resultan bellísimos. Y el título, La sopa de los pobres. Sí, sí, una denuncia. Sí. Gamal, vámonos a la pausa y volvemos porque veo que tienes ahí bastantes obras más de pintores argentinos. Perfecto. Volvemos. Bueno, seguimos con las obras argentinas. ¿Pudiéramos decir costumbristas estas obras, Gamal? Yo diría realista. El realismo es un movimiento que está en contraste con el movimiento romántico. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es la pasión llevada a lo patológico, al delirio. ¿Qué es lo que es el realismo? La expresión de una realidad. Realista no es que una cosa se parece a lo que el ojo ve. Realista es que denuncia una realidad de carácter social. Por ejemplo, Millet era realista. Millet pinta las espigadoras. Las espigadoras son unas mujeres explotadas, espigando el trigo, y tú las ves agachadas en el sol. Eso es realismo. Daumier, que pinta varias versiones del vagón de tercera, era la gente pobre que iba en tercera clase en un tren, y tú le ves la desesperanza, los rostros cansados, la ropa humilde. Eso es un cuadro realista, porque expresan una realidad. Yo creo que el más realista de todos los argentinos fue Ernesto de la Cárcova, porque Ernesto de la Cárcova, que tuvo mucha escuela, estudió en Turín, era socialista de convicción. Por eso él regresa, y tiene problemas inclusive, en una sociedad un poquito más conservadora. Hay una obra que fue admirada y criticada en el contexto de lo que expresaba como socialismo, pero la verdad que es fantástica, es dramática. Se llama Sin Trabajo y Sin Pan. O sea, ni tenían pan ni tenían trabajo. Es la desesperación de la gente pobre. Aparece una mujer dándole un seno medio flácido al bebé y el campesino mirando, ve como la desesperanza total. No hay trabajo, no hay comida. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? O sea, entonces tú ves una mesa muy pobre, un cuarto muy pobre, y ellos mirando hacia afuera como buscando una luz de esperanza al final del túnel. Y sus rostros son impresionantes, me llama mucho la atención. Se concentró principalmente en el realismo como movimiento. Otro país muy fecundo en ese tiempo fue Chile. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile hay cuatro grandes maestros que son los precursores. Hubieron muchos más pintores, pero son Pedro Lira, Juan Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos. Puelma muere inclusive en la indigencia, después de haber sido un gran artista, porque caía en depresiones crónicas, pero los cuatro fueron tremendos precursores. Y ahí surgen dos mujeres importantes en la pintura, que ya en el siglo XIX, que hubieran mujeres pintoras. Aquí tuvimos a Celeste Bosigil, pero Celeste Bosigil se destaca en el siglo XX. En el 1930, que ya llega al país, ya era artista, y tuvo la osadía. Tenemos que hablar del arte dominicano. Tuvo la osadía Celeste de desnudar mulatas y pintarla, y pintar la dominicanidad. Por primera vez en la historia dominicana. Esas dos hermanas chilenas eran Magdalena Miramena y Aurora Miramena, que hicieron tremendas obras. Magdalena se retira porque el esposo era cabeza cuadrada, y cuando se casa y le dice: no, tú no vas a ser pintor de profesión, es imposible, porque eran aristócratas. Entonces ella pintaba por hobby, pero ya dejó la... Porque si el artista no vende su obra, claro, no la comercializa, claro, no tiene como ese incentivo. Sí. Hacerlo ya por un hobby es otra cosa. Mira, por cierto, en el contexto realista en Chile también, Pedro Lira tiene una obra que se llama El Niño Enfermo. Otra denuncia social, porque ahí tú no ves un médico, tú ves un cuarto muy pobre, ves un amigo, una tía o lo que sea, preparando un remedio casero para dárselo a un bebé, y el rostro de la madre preocupada con el bebé que esté enfermo. Entonces tú te das cuenta que hay una denuncia social de una realidad, el niño enfermo. Por eso las obras pictóricas siempre cuentan la historia del momento. Claro, claro. Pinta también Pedro Lira una obra que causó intriga, que es una carta de amor. La carta de amor es una muchacha que tiene una carta que se da cuenta que alguien viene que no debe ver esa carta y le esconde detrás. Entonces se ve un vestido muy elegante que ella se recoge. Se ve como la seda del vestido, la luz sobre el vestido.
Y la carta media en penumbra, que es el secreto. Precioso. El gran secreto. Precioso, fantástico. Ahora. Que yo citaba en una ocasión, hablando de esto en mi casa, que me recordó que quién sabe si esas cartas de amor se le escribe el mismo esposo, en secreto, con un nombre anónimo. Eso se llegó a hacer, eso lo cantó Violeta Parra en una canción. Pero también en los amores de Perlin Plin y Belisa, que son fantásticos, ya que queremos meter poesía aquí. Sí. Porque Perlin Plin era muchísimo mayor que ella, muchísimo mayor que ella. Y ella se casa por conveniencia, no lo ama. Tenía amantes y todo. Pero entonces, él buscando el amor de ella, pasaba en un corcel con el rostro cubierto y una capa roja. Y le escribió unos poemas que la enamoró escribiéndole. Y ella esas cartas las esperaba y todo. Pero el amante secreto era su esposo, realmente. Que tiene un poema, el poema más espectacular que se ha llevado a canción inclusive. Cuando él descubre que hay una ventana abierta y una escalera, como que alguien estuvo con ella. Y le dice, amor, amor, que está herido, amor, amor, que está herido, herido de amor huido, herido y muerto de amor. Decida a todos que ha sido el ruiseñor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Ven, tómame la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de un amor huido, herido y muerto de amor. O sea, todo el tiempo clamando, este hombre llorando por ella. Sí, sí. Y por cierto, ese es un poema surrealista, porque ya Lorca tenía una amistad con Salvador Dalí, relacionándolo con la pintura. Sí. Y Lorca fue surrealista en sus imágenes escritas. Fue surrealista. El tú decir, bisturí de cuatro filos, claro, garganta rota y olvido. Sí, es sí. Raro, fíjate, herido de amor huido. Es una metáfora. Sí, pero tú lo dices, uh-huh, porque ella sí, se me fue, ¿no? Claro. Herido de amor huido, herido sí, muerto de amor. Sí. Es medio surreal. Sí. Como cuando dice, las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Sí. O sea, las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Pero ¿y cómo un gallo va a estar buscando la aurora? O sea, es algo surreal totalmente. Perlin Plin al final le dice que está celoso de ese hombre, que es él mismo. Y voy a tener un duelo con él y lo voy a matar. Y se mata a él. O sea, se metió en el personaje. Y todavía agonizando, ella le dice, devuélvemelo al hombre de la capa roja, devuélveme a mi amante. Que... Pero era él. O sea, era el viejo, era el mismo. Qué bello drama. Yo no sé, esa obra a mí me fascina. La mujer siempre termina enamorándose del que la sabe enamorar. Claro, pero era su esposo. Sí. Entonces, lo interesante. Pero él buscó esa arma, al final. Sí, la satisfacción de él, me amó. Sí, pero aunque yo creo que sin si saber él, que era yo. Pero es que si lo hubiera dicho, pienso que lo hubiera querido igual. No sé. Ya no nos sé. Vamos a meter tan lejos. Yo no sé, porque no sé. Pero es un drama fantástico. Otra pintura importante, Juan Francisco González, El niño dormido, algo trivial. Pero precioso. Un niño durmiendo, excelente, precioso, con influencia precioso. Impresionista. A mí esta pintura de la Escuela Argentina me encanta. Y mira, vamos a citar a Valenzuela Puelma. Valenzuela Puelma era un irreverente. Perdón, vamos a decir en el buen sentido. Yo creo que Sabine es un irreverente. Sí, Don Caruana sí, fue un claro, irreverente. Claro. Que Andy Warhol son fue atrevidos. Irreverente. Sí, pero atreverse a... Puelma se dedica a un desnudo escandaloso. Inclusive... muy atacado por la iglesia, no le importaba a la iglesia mucho, era un personaje anticlerical, la verdad. Óyeme, y pinta la ninfa de la cereza, es una cosa muy erótica, esta mujer en la cama, con un fondo ocre, medio desordenado, pero el cuerpo de ella es lo que se destaca en la composición. Y otra que molestó mucho a los chilenos fue La perla del mercader. La perla es que el tipo está vendiendo un esclavo a una mujer y le está desnudando, es un desnudo. La cara que está un poquito oculta, le va quitando el velo para venderla. Entonces un árabe, ¿por qué acaban tanto con los árabes, mi familia? Pero es un árabe que la está vendiendo, te la vendo barata, que yo no sé, pero está vendiendo a una mujer desnuda, a una esclava. Y se vio el tema como grosero. Bueno, es verdad que el tema es grosero porque es la venta de un ser humano, pero en ese tiempo se usaba. Y lo interesante es el tema que esta mujer en el suelo, como una mercancía más, y él presentándola y ofreciéndola, miren, ¿cuánto dan por ella? Como una especie de subasta, básicamente. Otra obra de Puelma que es muy famosa es El niño del Fez, que a los chilenos le dicen el turco, el turquito, porque es un niño bien gracioso, muy bien pintado, que tiene el Fez, que es lo que usan los turcos, ese gorro en la cabeza. Y el fondo es una pared muy rústica, muy rústica. Entonces el contraste está entre la perfección del rostro del niño, el personaje psicológico,
en la cara de él, una mirada introspectiva, y la parte de atrás, que es muy interesante también. Muy interesante, sí. Me gusta mucho esta. Acabamos con Chile entonces para seguimos, tenemos unos minutitos más. Unos minutitos más, bueno. Está también, por ejemplo, Alberto Valenzuela Llanos. Valenzuela Llanos se dedica básicamente al paisaje. Es otro estilo ya. Es otro estilo. Sí. Al paisaje. Aunque él tenía influencia impresionista, él era más detallista en las cosas. Mucho más detallista. Trabajaba la luz, aunque no la pincelada, ¿no? Sí, sí. Y el caso es, él era más detallista, la verdad. Entonces, tú notas, ¿en qué se parece a los impresionistas? Bueno, en que convirtió la figura en luz. La figura en luz. Recuerden que yo he dicho mucho aquí que así como Newton tomó la luz, atravesó un prisma y lo descompuso en los colores del espectro, el impresionista tomó los pigmentos de color y lo convirtió en luz. Exactamente el proceso opuesto. Sí. Y eso es lo que él hace. Tú ves que la obra es muy luminosa. Hay una obra de él famosa que es Valparaíso 1895, donde se ve el mar, las embarcaciones. Es una obra llena de luz y muy, muy bella. Era un gran paisajista, Valenzuela Llano, con el mismo apellido, pero muy diferente su trabajo al de Valenzuela Puelma, que es el que tuvo una vida más desordenada. Sí. Sí, sí. Bueno, vámonos a la pausa entonces para dar ya como un resumen y después seguiremos hablando. Vamos a hacer un programa, si te parece, Gamal, sobre arte dominicano. Claro, claro. Obviamente, no solamente para que conozcan un poquito más sobre el arte dominicano, sino también para vincularlo. Y cubano, y puertorriqueño. Y caribeño lo hacemos entonces. ¿Puede ser caribeño? Caribeño. Bueno, pero no se vaya, que volvemos. Gamal, cerramos con Chile entonces, estos bellísimos paisajes, y ver cómo pues este encuentro de dos mundos, ya como tú dices, siglo XIX, ya bastante adelantado, pues da este bellísimo arte que a veces no conocemos tanto aquí en República Dominicana. Mira, la pintura europea es referente, pero ya en el XIX es Francia, no España. Uh-huh. Francia era que estaba el centro de la cultural, de la bohemia parisina. Claro. Sigue haciendo unos paisajes fantásticos como Manzanilla en Flor, que es espectacularmente bello, pero Francia es la inspiradora. Y aquí, por ejemplo, sucedió muy diferente a México. En México tuve los temas de leyendas indígenas, sí, aborigen, sí. Pero la verdad es que aquí la pintura, la dominicanidad fue negada en la pintura dominicana desde 1844 a 1930. O sea, tú te pasas más de 70 años negando. Tú no ves un mulato en una pintura, tú no ves un negro, tú no ves una mate coco, tú no ves una mate plátano. No, todo lo que tú ves en la pintura dominicana es una mujer blanca con un abanico, un jarrón de rosa, la hilandera que parece que lo pintó Velázquez. Y ya sí, aquí influencia más española que francesa, ¿eh? Mira qué pasa, que esto no es una consideración, yo respeto todos los pueblos. El dominicano se sentía más cerca de España, sí, que de Haití, sí, en muchos contextos. Uh-huh. Nuestra comida se parece más, nuestra religión. Y nos seguimos sintiendo, por eso mismo. Y sobre todo, la principal barrera cultural de un pueblo, que es el idioma. Tú vas a Madrid y te sientes súper bien en Madrid. Súper bien. No importa que tú hables inglés perfectamente, pero tú te sientes mejor en un país que habla la lengua que tú conociste de niño. Digo, a mí me pasa, sí. Claro, a mí me pasa. Y la comida española parece mucho a la nuestra, esos caldos, el sancocho es un mejunje ahí, que tiene de africano también, tiene de aborigen, tiene yuca. Sí, sí. Pero también son ese tipo de caldos españoles, que los españoles hacen caldos exquisitos, el caldo gallego, la fabada. Es como cuando tú vas a un país que ni siquiera inglés hablan, tampoco no te sientes tan bien, no te puedes comunicar. El locro es de la paella. Sí, es verdad. Parece, sí. Bueno, no nos queda aquí más ya están anunciando para ella chicharrón, pero oye, ¿cómo vamos a terminar? Di algo más fino que eso. No, claro. Es que esto es un sincretismo, como sí, hablamos desde la poesía hasta el locro, claro, de chicharrón. Claro. Van en este programa, amigos, no nos queda más tiempo, pero les prometemos que la próxima semana que viene vamos a hablar entonces de arte caribeño. ¿Te parece, Gamal? Perfecto, que Gamal es el experto en estos temas. Así que será hasta mañana, amigos. Buenas noches. Buenas noches.